En los Estados Unidos, cuando una persona es deportada, puede ser deportada desde por la patrulla fronteriza, por la oficina de deportaciones de ICE o por un juez de inmigración. Cuando uno tiene una orden de deportación de un juez y no la cumple, es un fugitivo. Dicho esto, es cuando uno tiene ya un proceso de deportación, las posibilidades de arreglar sus papeles son muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy, muy difíciles. Y una vez que uno ya tiene una orden de deportación, reabrir esa orden de deportación es muy, pero muy difícil y muchas veces toma años de intentar una y otra vez porque hay diferentes buscando todas las avenidas. Entonces, estamos en este momento con un presidente y con un secretario de Seguridad Nacional que nos ha dicho que quieren agilizar los procesos en las cortes, que quieren reducir el número de procesos en las cortes y, por lo tanto, han dado una lista de prioridades de deportación. Y han dicho, oiga, para que usted sea una prioridad de deportación, si usted está indocumentado en los Estados Unidos, si usted está dentro de los Estados Unidos, para que nosotros querramos removerlo, usted tiene que ser uno de estos tres tipos de personas. Tiene que ser alguien que sea un peligro para la seguridad nacional, o sea, que esté metido en terrorismo, espionaje, pandillas, que sea un depredador sexual, que haya atacado a algún niño, que sea un pedófilo, en fin, las cosas feas, ¿verdad? O sea, que sea un peligro para la seguridad nacional. Luego está el grupo número dos. El grupo número dos son para aquellos que son un peligro para la seguridad pública. Y ahí es donde yo le digo a todo el mundo que se cuide, que no se meta en problemas, porque ahí está mi gente que puede tener delitos, que unos pueden ser muy serios, pero otros pueden ser serios como un DUI, manejar borracho. Entonces, si usted es un peligro para la seguridad pública, el gobierno puede ir detrás de usted y considerar que usted es una prioridad de deportación. Luego, el tercer grupo son todos aquellos que entraron a los Estados Unidos después del 1 de noviembre del 2020. Si usted entró a los Estados Unidos después del 1 de noviembre del 2020 y está indocumentado, entonces es una prioridad de deportación. Si usted no es uno de estos tres grupos de personas, entonces la oficina de ICE pues no tiene que invertir sus recursos, su dinero y su gente en tratar de deportarlo.